Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, amigos, vamos a empezar una nueva serie que desde hace mucho tiempo quería hacer y pues nunca me había animado a hacerla. Esta serie va a constar de varios capítulos, va a centrarse en los juegos de Loco Malito. Loco Malito es un desarrollador nacional de España, hispanohablante, responsables de títulos tan fantásticos como el Maldita Castilla o el reciente Super Hydrage, ¿vale? En su página web, que tendréis un enlace, os dejaré un enlace hacia ella, tenéis todo su compendio, todo su catálogo de juegos. La verdad que están todos geniales, ni uno tiene desperdicio. Y voy a empezar con el 8-Bit Killer. Ya estáis escuchando de fondo la música de este fantástico videojuego y vais a ver lo fantástico que es. Voy a empezar y mientras voy jugando pues vamos comentando y tal, ¿vale? Así que me voy a poner los cascos. Uf. Me voy a partir los oídos. Bueno, ¿esto qué es? Vale, con el ratón puedo mover la mira hacia los lados y con las teclas ASDW, lo típico de los juegos de First Person Shooter. No puedo mirar hacia arriba y hacia abajo. Si le doy al intro, pues rescala la pantalla y el espacio es el menú. Bueno, pues vamos allá. Vamos. Como veis, es un videojuego, un shooter up de subjetivo, en versión, o sea, subjetivo. Y los gráficos son de 8 bits, colores de 8 bits, como si de un juego de la NES se tratase. Perdón. Si no es porque los entornos son en 3D, que no nos dice a nosotros que esto salió en los 80. Bueno, pues el juego. Bueno, pues el juego, aunque os parezca así a priori poca cosa, la verdad que a mí me engancha tela, uno de mis preferidos del señor Loco Malito. Si ve este vídeo, un saludo y espero me deje usted un comentario. Vamos a hacer serie de todos sus juegos. Los últimos, el Maldita Castilla y el Super Hydrage, los dejaré para los últimos, ya que son los más conocidos, ¿no? O los que más repercusión mediática está teniendo en estos últimos meses. La verdad que estos juegos los conocí desde hace ya bastante tiempo. Mi idea era, desde que creé el canal, tenía yo la idea de hacer esta serie enseñando estos videojuegos. La musiquita flipa, es repetitiva pero me flipa. Bueno, hay que mirar todos los rescoldos, porque siempre hay power-ups y munición. Mira, yo tengo aquí esta metralleta, que la he obviado. Es más potente. Las bolitas rojas es vida. Continuemos. Esta pista es una carretera, aquí dividida en muros. Será porque esta especie de religión de extraterrestres, porque llevan unos cascos de extraterrestres, pues la han sitiado y para luego cobrar el peaje estarán haciendo obras para añadir los puestos de cobro del peaje. Lo tiene aquí todo vallado. Ahí está, temazo. Tengo la garganta un poquito mal porque ya empieza a refrescar. Y todavía tengo el pijamita de... He sacado la manta, pero el pijamita lo tengo todavía de verano. Entonces cojo frío por las noches. Que últimamente no duermo bien. Me quedo hasta altas horas de la noche viendo películas en el tablet.
aunque vosotros me diréis a mí que me importa, pero bueno. Pues este es el jefe. O sea, son estas dos carabelas que con un poquito de maña esquivamos los disparos. ¡Ah! Lo esquivé. Y siempre le doy el espacio para abrir puertas, pero es el botón secundario del ratón. Bueno, pues al estilo de... al más puro estilo de Doom, pulsamos el panel, lo activamos y pasamos de fase. Yo me paso por el forro la historia, vosotros cuando juguéis, si queréis, la leéis. Tengo que decir que me he comprado un teclado nuevo, mira. Es muy básico, ¿vale? Me ha costado 9 euros. Por si queréis una recomendación de teclados, yo soy de los que consideran que si no os vais a comprar un teclado gamer de cientos de euros, contra más barato mejor, mecánico. Bueno, estas fases es diferente, la música también flipa. Y aquí vamos entrando en las diferentes estancias. Bueno, no lo he dicho, pero arriba tenemos un menú. Ahí viene, bueno, por el espacio, tío. La vida, la munición, las muertes que vamos causando. Y lo otro es una llave, ¿no? Las llaves que vamos cogiendo. Vamos a entrar en todas las puertas. Me gusta entrar en zigzag, como si de... Uy, me ha asustado. Como si de cuando colocamos los cordones en un zapato se tratase al pasar el hilo por los ojales. Y ya está. Bueno, espero que me dejéis comentarios de qué os parece este juego, ¿vale? Ya os he dicho que os voy a dejar un enlace hacia la página web y hacia el propio juego en sí, para que lo probéis. No requiere mucha máquina. En cualquier portátil que tengáis va a funcionar. Ya os digo, con un ratón y el teclado. Esto está cerrado. Vemos que la puerta es amarilla. Y no puedo pasar. Por aquí es de donde vengo. Entonces, pues voy por aquí. Veis el fondo, la ciudad derruida, porque yo os digo que estoy un jefe. Esto es un apocalipsis. Esta gente tiene que ser de una secta o algo. De la secta de los cornudos. Me suena a algo este tipo de enemigos con cuernos. No sé ahora mismo de qué. Tenemos una referencia clara a Pac-Man, a los fantasmas del Pac-Man. Hay una tecla, creo que había una tecla para correr. Pero bueno, no importa, voy así caminando en plan chulito, ¿sabes? Como el típico malo de las películas norteamericanas. Que salen los chavales corriendo y va el tío andando tranquilamente, como diciendo... ya te cogeré. Bueno, ahí al fondo hay una llave. Es que me equivoco, perdón. Si entro mucho al menú es que me equivoco y le doy al espacio, pensando que en el espacio voy a abrir las puertas. ¡Wow! Shotgun, la escopeta. La única pega que tiene la escopeta es que nos tenemos que acercar un poquito más a los enemigos, pero es de enorme potencia. Bueno, esta es la puerta que antes no abría. Y obviamente ya, sí, con la llave. Vemos arriba que ya no tenemos la llave en nuestro poder porque la hemos usado, ¿vale? Recuerdo yo los juegos típicos de los 90 que en los que usábamos llave, que siempre al usarla nos ofrecía si queríamos tirar la llave o nos la queríamos quedar en nuestro inventario. Estaba bien, estaba un detallito chulo. Bueno, con tantas vueltas que he dado, no sé por qué puerta he entrado. Ello, maldito. ¡Ah! Continúe. Bien. Hay dos reses, ¿vale? O dos continúe. Está mal. Lo que está mal es la mancada que he hecho yo. Venga, vamos rápido. Voy a pegar aquí un corte hasta el sitio donde me han matado. Bueno, aquí creo que aquí es donde me mataron antes, ¿no? Venid a mí. Bueno, hay que tener cuidado con los francotiradores. Bien.
Bien. Bueno, por aquí no hay vida. Y creo que aquí está el jefe. Ah, no, aquí está, que nos la pasamos ya. Gumball. Hostia. Estoy sin vida, tío. Tranquilo, no pasa nada. Tengo poca vida, ¿eh? A la más mínima... Me va a hacer el lío, tío. ¡No, por favor! Como si ya lo tienes. Qué malo, tío. Cuidado. Bien. Te jodes. Cojo la llave. Completado. Iván, estás ahí. Ay, lo he cortado. Bueno. Bien, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Voy a subir más vídeos. No sé si lo haré semanalmente. Haré un gameplay de los juegos de Loco Malito. Son todos geniales. Entrad en la página web, iros descargándolo y demás. Y ya lo comentaremos para cuando veáis el vídeo, pues dejadme vuestros comentarios. Ya lo he dicho, desarrollo del señor Loco Malito. Ahora me he acordado, me sonaba los cascos con cuerno al Shovel Knight, ¿verdad? La música de Rustjet 1, ¿vale? Viene aquí en la pantalla de título. 8-bit Killer, juego muy guapo para jugarlo aquí, echarle un ratillo de teclado y ratón, o en vuestro portátil con el teclado si tenéis un ratón inalámbrico, para ir ya pasando del solitario, pues tenéis esta aplicación en una carpetita y le echáis una partida en vuestros ratos libres. Nada más, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nuevamente dicho, espero que me deis un like y que lo compartáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!